El diputado federal Enrique Campranis Torres, en su visita a Poza Rica con jóvenes de Acción Juvenil del PAN, en entrevista que el problema que se está viviendo por el gasolinazo es un error del gobierno, que nada justifica el problema social y económico en que vivimos, ya que no es parejo el apretarse el cinturón. Yo vuelvo a comentar, hay un mal manejo realmente, no es parejo el tema de realmente ajustarse el cinturón. El gobierno está gastando, además la misma presidencia ha gastado mucho prácticamente, y sí se ocupa de manera integral, sin tener que bajar el tema de los proyectos, los programas sociales, desde luego que da viabilidad al tema económico, que es al final importante. No es también el tema de solamente ser, dar, sino que se ocupa generar condiciones para que temas como salario mínimo y otras condiciones, de manera importante, la gente tenga mucho más ingreso. Claro que se pueden dar otras opciones, el PAN la ha dado, igual lo comenté, el año pasado presentó 24 acciones para ello, entre esas el tema del IEPS, y lamentablemente el gobierno es el momento en que no ha escuchado. Que algunos partidos y principalmente el PRI están frenando el progreso del país. Está frenando el crecimiento del país, es el PRI con sus aliados, el Verde y el PANAL sobre todo, y en algunas ocasiones Encuentro Social, pero sobre todo la alianza del PRI con el Verde Ecologista, son los que tienen mayoría en la Cámara y son los que prácticamente están haciendo, entre otras cosas, este lamentable aumento del gasolinazo, ¿no? Agrega que el tema de las reformas es en beneficio para todos, pero está siendo mal aplicada. El tema de la reforma energética dio una imagen importante precisamente para que hubiera inversión precisamente privada y poder incrementar de manera importante el tema de petróleo. No ha sido así, lamentablemente. Bueno, peor aún, vuelvo a comentar, con el tema de la reforma fiscal, que ellos comentan que pues el PAN ha estado en contra de todo ello, es lo que ha hecho una serie de desajustes, que aparentemente lo que ellos quieren es seguir exprimiendo a los ciudadanos, cuando lo que hay que hacer es precisamente generar condiciones para que económicamente empiece a mejorar este tema, ¿no? Lamentablemente. Están paradas muchas cosas, hay proyectos grandes que se ha hablado, precisamente el mismo puerto de Veracruz, de la ampliación del puerto, el tema del aeropuerto internacional. Hay muchísimos temas que son las grandes obras que no se ven a bases importantes, y el que vuelvo a comentar, y de manera grave, Petróleos tiene un problema grave de corrupción hasta la fecha, y es triste que prácticamente no haya una atención de manera importante del gobierno y que quieran, a través de impuestos, seguir prácticamente sangrando a la gente. Las reformas son para que estemos mejor y tienen instrumentos para hacerlo. Lamentablemente les hemos dado un instrumento importante y no han podido con este paquete realmente. Creo que es muy importante, le hemos comentado, de que haya pronto un cambio de gobierno como lo ha pasado en el estado de Veracruz. Dejó en claro que con las alcaldías del 2017 y el proceso del 2018 el voto será decisivo para cualquier partido que busque realmente el cambio. Para el Mundo TV, Jorge Hernández.